Y hay un muro. Un muro que Trump insiste en que va a pagar México y que el pelele de los pinos evidentemente no dice nada más que balbuceos. Ah, no, no, ni balbucea el pobre pedorro. Pero bueno, el chiste es que miren, el ejemplo de todas las protestas no inició en México contra el muro. Inició ya oficialmente en Estados Unidos. En el sur de Texas han comenzado a marchar contra el muro. Cientos de personas ya estuvieron ahí protestando por este asunto de lo que dice Trump que va a hacer con este muro. En Mission Texas, ahí. ¿Qué tal? Mission Texas. ¿Pero qué tal? Mission Texas, suena chido. Entonces, bueno, el chiste es que ahí comenzaron las protestas. A los mexicanos, pues nos quedaría muy interesante el asunto de plantearnos si vamos a marchar contra el muro o no. Sobre todo después del acto ignominioso que representa que la Embajada de Estados Unidos desde hace años colocó un muro en la Avenida de Reforma. Ese muro de la ignominia es un muro que nadie está condenando, es un muro que no se está queriendo echar abajo, es un muro en el cual Peña Nieto no dice nada, digo, tampoco dice el otro. Pero a ver, ¿qué funcionario público se ha manifestado en contra del muro en Estados Unidos? Bueno, a lo mejor líderes de la oposición en México, o senadores o diputados, que por cierto, los senadores están muy cerca de la embajada americana y tampoco protestan por este muro de la ignominia que está en la embajada americana en la Avenida de Reforma. Así que pues es un experimento muy interesante el decirles que hay personas que están convocando a que el primer muro que se tiene que eliminar para evitar que se coloque otro es el de la Avenida Reforma. ¿Cuántos de ustedes quieren que los muros caigan? ¿Cuántos de ustedes quieren que la ignominia termine? ¿Y cuántos de ustedes quieren que ese Senado de la República, que está a unas cuadritas de este asunto, diga algo al respecto? Para evitar el muro en la frontera, hay que tirar el muro en Reforma.